Miami me lo confirmó. Gente de sol. Con la pistola de
de esa vida y aprovechamos para contar, estabas comentando el conflicto, vamos a llamarlo así, de los vallistas con esa reivindicación, y hay que aclarar uno de los puntos que piden los vallistas, que haya un cupo de... ¿Contraron a Orbea? Es una propuesta que ya hizo la Federación Española, la Federación Internacional, concretamente que sea un 20% del total del equipo como máximo el de nacionalizados. No más que ya se aplican a otros deportes, como por ejemplo el baloncesto. Evidentemente esto es para hay algunos países como Qatar o Bahrein, que es un auténtico escándalo, no hay ningún atleta nacido en esos países. Presenta unas selecciones fabulosas, sobre todo de atletas kenianos. Pero vamos con Francisco Javier López, ahí lo veíais en la calle 5. Desde Castellón a su izquierda, compañero de equipo, Miguel Contreras. Disparo de correr, ahora sí, salida a Valle, está Lidia Contreras buscando el récord de España por esa calle número 4. ¡Corre, Guillo, corre! Tercera mejor marca personal porque tiene 13.35, 13.37, 13.41, 13.45, 13.46, 5 veces por debajo de la marca mínima. Ahora mismo se la manda ahí con Javi López, que se lleva la plata, compañeros de club. Gidiel Contreras, que entrena con Alexis Sánchez. Javi López, que entrena con Carmen González, y este es el hombre. ¡Arriba! Tiene el récord de España con 13.33. Hay que ver quién ha sido tercero. Entre Javier Colomo, no te dudas, Javier Colomo o Jackson Quiñones. Mira, Francisco Javier López ha hecho marca personal 13.62. ¡Campeón de España! ¿Pero fíjate tú? ¿Esa es la repetición? Primer término corriendo por la calle número 8. Bueno, este año tiene 23 años. En Arnau corriendo por esa calle número 8. Pues ha sido tercero también con marca personal, ¿eh? Sorpresa, ¿eh? Sorpresa de las buenas, porque en mi opinión debería haber sido Javier Colomo el subcampeón de Europa sub-23, pero fíjate, Arnau Huerta, que ha llegado con una auténtica moto, esa marca de 13.23. ¡Qué lindo! Que va a empezar a trabajar como entrenador en la Universidad de Texas el próximo año. Pues mira, ahí, ahí, ahí. Y muy buena la carrera también de Gidiel Contreras, ahí le tenéis. Esta letra que va a representar la selección española en el campeonato del mundo de Pekín. Y citamos a su izquierda, la naranja, Javier Colomo, que ha quedado quinto, ¿no? Cuarto. Y Colomo ha entrado así, Gidiel Contreras, para certificar ese buen crono. Pues es una gran marca, Jesús, porque, a ver, la instalación del Gaetau Gate es fantástica. La acaban de remodelar, pero hay diferentes tipos y el Contreras.